¡Vamos! 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 ¡Vamos!
patatas Matutano. Plácido. Lo que tengáis bebidas, aquí por fondo. Aquí por fondo que están aquí. ¿Cómo? Aquí por fondo. Patrocinado por Cafetería Cabana, ya lleva muchísimos años colaborando con nosotros. Ana Mari Pérez Bueno, hermana de nuestro amigo Peline, con su nieto, va a recoger esa placa de agradecimiento en estos 25 años del Día del Pedal. Ahí está, Ana Mari. Muchísimas gracias, Ana Mari. Gracias al Peline. Vamos a Manolo Valderrama. En la fotito de rigor. Coño del día del pedal, Antonio Cereto Campo, el incombustible. Vamos, Antonio. Gracias, muchas gracias. Antonio lleva con nosotros 25 años, Antonio Cereto Campo, y otros 25 más que va a durar. Que el centro comercial siempre está colaborando con nosotros, le damos las gracias. Este sí que nos va a decir unas palabrillas, este está acostumbrado. Ah, hombre, yo en primer lugar felicitar a todos los organizadores de este Día del Pedal, es una prueba absolutamente consolidada. 25 años, yo creo que es motivo de que luego cantemos cumpleaños feliz. Cuando miremos, ahora no, que si no, voy a emocionar mucho, pero luego cantar un cumpleaños feliz y enhorabuena a todos por sacar adelante este evento. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Manolo Jaime. Manolo Jaime, director general del grupo Viajes Verano hace punto y medio. Que le tenemos que dar las gracias doblemente. Sí, tenemos que darle las gracias doblemente, puesto que cada año colabora con nosotros. Tenemos aquí un estupendo viaje que vamos a regalar dentro de un momento. Y siempre está en el Día del Pedal con nosotros, encabezando esta carrera tan bonita, este paseo por Neca tan bonita, que estamos llamando el coche de arreglar el coche, en la moto. Vamos, está de nosotros hasta el moño ya, vaya. Me encanta hacerlo y además disfrutar este tan día tan maravilloso entre tanta gente de que disfruta y colabora con todos nosotros. Gracias a vosotros por el esfuerzo que hacéis. Muchas gracias, Manolo Jaime, de verdad un fuerte aplauso para ellos, para todos ellos. Bien, pues nos queda Ángel Ruiz. Bien, pues ahora el director de Infonerja, Alfredo Alcázar, que también se vuelca con nosotros cada vez que lo llamo, me coge el teléfono y lleva 25 años colaborando con el Día del Pedal. Alfredo Alcázar, por favor. Gracias a Alfredo Alcázar de Infonerja. Muchas gracias. Gracias a vosotros y felicitaciones por lo que estáis haciendo. Mucho éxito para la próxima edición y que superéis esta edición, la próxima, con un nuevo récord. Muchas felicitaciones. Gracias, Alfredo Alcázar. Me falta Eugenio Cabeza de Diario Sur. Muchas gracias por colaborar. Diario Sur, que como siempre, cada año, dale la vuelta, está colaborando con nosotros. Eugenio Cabeza, en nombre de Diario Sur. Y estos 25 años que se cumplen ahora del Día del Pedal no es una cuestión gratuita, es una cuestión que se ha conseguido a través del trabajo de mucha gente, de involucrar mucha gente, empresas, participantes, patrocinadores. Pero ha habido en estos 25 años tres personas a las cuales desde aquí el Consejo Municipal de Deportes, con el patrocinio del Centro Comercial Abierto de Nerja, quiere rendir un especial homenaje. Esas personas, si me permitís, vamos a empezar con una persona absolutamente emblemática para nosotros, un ejemplo de dedicación y constancia, y por su inestimable aportación al engrandecimiento de este evento deportivo. Vamos a...
muchas gracias. Bien, primera bicicleta que regalamos, donada por el hotel Balcón de Europa. Un muro con niños para avisar que es para el Candy Platero Jimena. Más 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자.